obra de 1940 de Liu Qixiang, titulada Pescadería, participó en la exposición especial para la conmemoración de los 2600 años del Imperio japonés, realizada en el Palacio Imperial de Tokio. Esta obra conservaba las características especiales de composición y uso de colores que venía ensayando desde 1938. El protagonista es el personaje que viste con ropajes amarillos. El tono del fondo es principalmente amarillo y verde. Algunos tonos parecen gemas y se perciben pinceladas con un estilo sensual. En la imagen incluye separaciones curiosas, con presentaciones diferentes del espacio. Como una imagen dentro de otra imagen. Observamos claramente una actitud típica de una persona comprando en una pescadería, pero como si fuera una modelo siendo observada. En la parte derecha aparece un perro blanco con una forma misteriosa. De pie y mirando fuera de cuadro hay muchas modelos que no miran al público. La línea visual parece extenderse fuera del cuadro mismo. ¿Qué representa realmente? Todo parece como un extraño sueño o un misterio por resolver. Los clientes de la pescadería parecen adoptar una postura meditativa. Y no parecen meditar sobre el pescado. ¿Y el personaje que sostiene un pez es un cliente o un vendedor? Si es un cliente, ¿por qué sostiene el pez en la parte alta del pecho? La situación es extraña. El personaje que lleva un gorro blanco parece un vendedor, pero que no se toma muy en serio la venta y se esconde tras una cortina. Todo ello contiene un estilo francés típico de su etapa de finales de los años 30, que muestra una especie de fantasía surrealista más amable y con un sentimiento de carácter más lírico. Cuando vemos Chipao Naranja, una obra retratística más tardía del año 1973, ya han transcurrido varias décadas. El cuerpo de la mujer que viste con el Chipao es muy largo y aparece sentada muy dignamente en el estudio de su casa. Las modelos de antaño solían adoptar una postura habitual, sentadas con un bolso de cuero que se hacía reposar encima de las piernas. Aún así, la sensación del cuadro es totalmente original. Además, están los colores, comparado con los amarillos y verdes, y la sensación más amable e incluso más cercana a la preciosidad de una joya de obras anteriores. Ahora sentimos algo más simple, prosaico e incluso más robusto. Un personaje con trazas más reales. Aunque el personaje tampoco mira hacia el espectador, sí que mira claramente hacia afuera desde la habitación, por lo que no sentimos estar en un sueño. Vemos ahora un cuadro que está pintado con colores otoñales. Bodegón con gato debajo de la mesa, de 1949. Vemos claramente pomelos, caquis y chayotes encima de la mesa, una combinación de frutas típicas de la estación otoñal. Este tipo de perspectiva elevada mirando hacia abajo es rara en Liu Qixiang. La obra está restaurada y hay más características curiosas que se pueden entresacar en este cuadro extraño.
¿Por qué pintar esta composición tan curiosa en 1949? Lo cierto es que quizás sea necesario analizar toda su vida. Hay críticos que se preguntan si el gato no tiene relación con las turbulencias de la época, hacía poco del incidente del 28 de febrero. Su vida turbulenta y estas imágenes tan enigmáticas nos lleva a pensar en esta posibilidad de interpretación. De toda la obra de Liu Cixiang, este es el cuadro que más merece seguir interpretándose.